Para empezar, les indicaremos algunos puntos de etiqueta para que los tengan en consideración. La reunión de hoy será en español e inglés y contaremos con interpretación simultánea. For those of you who wish to listen to the presentation in English, you will find an icon on your screen that says interpretation. If you click in this icon, you will have the option to choose English. If you don't see this icon, please move your cursor on the bottom of the screen and a toolbar with the icon should appear. We also recommend that you mute the original audio. Salvo los oradores del día de hoy, les rogamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas durante esta sesión. Es un honor contar con la presencia de Andrea Mesa Murillo, ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica. Gloria Hott Hess, ministra de Transportes y Telecomunicaciones de Chile. Miguel Lotero Robledo, viceministro de Energía del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Rémi Rioux, director general de la Agence Française de Développement. Gregory Clement, director general de la Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique, SAU-PROPARCO. Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. James Scriven, gerente general de Bidinvest. Y María Florencia Tademo Hurt, gerente general del Departamento de Países del Cono Sur y representante del BID en Chile. A continuación, y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, presidente. Muchísimas gracias, excelencias, estimado Remy, mi colega, queridos amigos, colegas, todos. Bonsoir. Celebramos un nuevo hito en la creciente alianza entre el BID y la AFD y me complace firmar hoy con AFD un acuerdo de cooperación que reforzará nuestros lazos de movilidad eléctrica, ampliando nuestra alianza para incluir temas como el cambio climático, género, diversidad, sectores estratégicos, todo de nuestra colaboración y todos obviamente orientados a acelerar la recuperación pospandemia de la región. Ya sabemos y bueno, ya hemos hablado mucho en este sentido, BID y la AFD vienen apoyando esta agenda sólida de descarbonización en la región y el plan de descarbonización de Costa Rica, para el que ya estamos trabajando en la segunda fase y estamos tan contentos, renovando el transporte de pasajeros y facilitando la adopción de una flota baja en carbono con tecnologías limpias en República Dominicana, que también estamos trabajando, o uniendo esfuerzos en el préstamo de políticas para impulsar una estrategia climática a largo plazo en Colombia, el fomento de alternativas energéticas en el transporte. Bueno, tengo aquí una lista, así que queremos hacer todo eso y mucho más. Así que cuenten con nosotros y esta alianza especial, francamente, que tenemos. Creo que es importante también resaltar que tenemos una mesa trabajando activamente en temas relacionados con la movilidad eléctrica, con más de 17 empresas, y prontamente lanzaremos otra mesa que abordará los temas de descarbonización con aproximadamente 15 empresas. Para mí, para nosotros aquí en el banco, impulsar la movilidad eléctrica es parte de esta nueva hoja de ruta y lo que queremos es atraer nuevos socios en un esfuerzo coordinado con los beneficios evidentes que trae, obviamente, descarbonizar el transporte y reducir la contaminación. Sabemos que la transición hacia energías limpias ya es un hecho y la magnitud puede compararse a la llegada, por ejemplo, del transporte motorizado en la segunda mitad del siglo XIX, así que es un impacto enorme. Pero también es una oportunidad para contribuir a la recuperación económica. Y sabemos que junto a la Organización Internacional del Trabajo, estimamos que la descarbonización de nuestra región puede crear 15 millones de empleos netos para el 2030. La movilidad eléctrica también nos permitirá sustituir combustibles fósiles que en muchos de nuestros países son importados y son caros o están francamente subsidiados, ¿no? Otro problema. En promedio, en los últimos años, el costo anual de los subsidios de América Latina y el Caribe suma más de 250 mil millones de dólares. Incrementos de eficiencias gracias, por ejemplo, al uso de los vehículos eléctricos y de los servicios de uso compartido de automóviles puede aumentar el ingreso de hogares pobres en América Latina y el Caribe en un promedio de 1.8 puntos, casi 2% en 10 años. Desde el BID hemos apoyado y seguiremos apoyando con asistencia técnica en política, estrategia, regulación a más de 15 países en temas de movilidad eléctrica, así como uso de hidrógeno para el transporte pesado. Y hemos aprobado líneas de crédito para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica en Perú, Ecuador, por más de 50 millones de dólares, movilizando recursos de los fondos climáticos. La movilidad eléctrica plantea además una gran oportunidad para el sector minero
en la región, que obviamente está cambiando y es otra enorme oportunidad para la región. Por ejemplo, el litio, que es un elemento crucial de las baterías eléctricas que hacen parte de los vehículos eléctricos. Sabemos que Argentina, Bolivia, Chile representan alrededor del 60% de los recursos mundial en lo que es el litio, mientras que también se han encontrado yacimientos de litio en Brasil, México y Perú. Pero eso solamente es la primera parte. La producción es la próxima y obviamente mercados como el de Europa son también importantes. Con el incremento estimado de la demanda mundial de litio en más de un 950%, casi 1000% incremento de demanda para el 2050, es de esperar que muchas empresas de América Latina se puedan insertar en la cadena de valor de la movilidad eléctrica, y para ello aquí en el BID estamos trabajando de una manera muy activa en su desarrollo. BID Invest, lo que es el brazo sector privado del BID, también es parte de este esfuerzo de acelerar la inversión del sector privado en nuestra región. La movilidad eléctrica requerirá de grandes inversores, inversiones, y será clave el rol del sector privado en las oportunidades de cofinanciamiento, participación público-privada y otros esquemas innovadores que tenemos que desarrollar conjuntamente de financiamiento. El BID ha creado un equipo multisectorial con especialistas de transporte, energía, fiscales, con un enfoque de cambio climático, desarrollo urbano, género, mercados laborales, en coordinación estrecha con nuestras ventanillas públicas y privadas. Y queremos, junto con nuestro gran socio en AFD, replicar e incrementar este esfuerzo de colaboración transversal con actores como el Fondo Verde para el Clima, la Unión Europea, que están aquí presentes, y otros financiadores como la KfW y también la CAF, así como empresas como Enel, Transdev, que también nos acompañan hoy. Bienvenidos a todos, para poder apalancar más recursos y más conocimiento. El desarrollo de la movilidad eléctrica en la región es aún desigual, otro problema, a pesar de los éxitos iniciales que hemos visto en Chile, Colombia y Costa Rica. Y tenemos que profundizar en países que avanzan en esta agenda, obtener y compartir lecciones aprendidas y apoyar los esfuerzos que otros países están iniciando. Y por esta razón es que celebramos estas instancias como la de hoy. Así que les agradezco profundamente su presencia. Estoy seguro de que será un excelente espacio para generar colaboraciones enriquecedores más aún en el futuro. Así que nuevamente, muchísimas gracias y disculpen si me he alargado un poco. Muchísimas gracias, presidente. También quisiéramos darle la más cordial bienvenida a Jessica Bedoya, quien se encuentra con nosotros, la jefa de gabinete y el oficial principal del Banco Interamericano, al vicepresidente Richard Martínez, vicepresidente de Países, y a Bernardo Guillamón, gerente de Alianzas Estratégicas. Continuamos con la intervención del señor Rémi Rioux, director general de la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD. Vous avez la parole, monsieur Rioux. Thank you very much, ministers, President Claver-Caron, dear Maurizio, colleagues from the European Union and the private sector. Thanks a lot for being here for this important event. As Maurizio said, sign today this letter of interest, the two of us, also with colleagues, CEOs from Proparco, Gregory is here, and IDB Invest, I think James is here as well, on this very important issue of electromobility. We identified here during our last deep dive, I remember last May, and now we are working on it. It's, you know, transports account for almost one quarter of the current global energy related emissions, and an integrated electromobility ecosystem coupled with low carbon production of electricity is absolutely key to satisfy the goals of the Paris Agreement. And according to the International Energy Agency, electric vehicles need to represent 35% of global sales in 2030, so less than, and we have a lot of ambition to have for this sector. For climate, but also for health, because of air pollution, of course, we know that the guidelines of the WHO are not met in almost all cities, including in your region, but there are also problems
in Europe that we have Sí, parece ser que estamos confrontando problemas técnicos. Agradecemos su paciencia. Un segundo, por favor. Yes. A ver, por favor, si alguien le puede avisar al señor Riux. Parece ser que perdimos el audio y el video. Sí, vamos a seguir esperando algunos segundos al señor Riux. Vamos a seguir esperando a ver si el señor Riux puede solventar sus problemas técnicos, ya que necesitamos al señor Riux también para la firma, que es lo que sigue después. Así que vamos a seguir esperando. Gracias. Can you hear me? Yes, we can hear you. Please go ahead. Sorry, I was disconnected. Sorry for that. I think I was disconnected when talking about the Finance in Common movement we launched last November, and we will repeat and amplify it 19th and 20th of October in Roma at the invitation of Cassa Depositi, the big national development bank of Italy, and colleagues from IFAD, because we will focus mostly on agriculture and agribusiness, but also discussing more broadly on sustainable finance and how could we further structure, mobilize public banks joining forces for good. I'm sure you will be able to attend. President Draghi, this is part of the G20 agenda, will host. And we this way we will contribute. There will be another summit, of course, in 2022. We certainly want to highlight the role of regional multilateral development banks. EIB and the African Development Bank are willing to organize it as regional platforms with their fellow peers, other national and sub-regional development banks. And I insist on our role because we need to have a sense of concreteness right now to demonstrate ministers present that we are at the disposal of their ambition, their long-term policy to decarbonize their economy. Minister Meza was in Marseille with me a few days ago, so I know how committed she is and Costa Rica to decarbonize energy, along, of course, with Colombia and Chile also present,
we want, of course, to support. Many examples that we can highlight of our common commitment. With DAFD group and DIDB group, we have a lot to demonstrate. Proparco, for example, supported this year one of Bogota's iconic electric bus projects for $52 million financing to replace 259 diesel buses with electric units. That's one case. AFD and IDB are working in Costa Rica through development policy loans for very significant amount to support the decarbonization policy, including mobility. In Costa Rica, AFD also lent $65 million to the National Bank as part of this loan dedicated to electromobility. And AFD, with its IDFC partner, CAF, KfW, and GIZ, are preparing an e-motion program. At the same time, when IDB is developing a complementary regional Latin American program for electromobility, both of us, we want to propose the Green Climate Fund to support these joint initiatives through soft loans, as well as technical assistance grants. And we certainly hope the European Union also to leverage our combined balance sheet to make it as vast and as ambitious a program to unlock investments in electromobility, public and private, and to move from pilot to a scalable, high impact program. So I close here and thank you all. Very proud of the partnership, more than $4 billion between IDB and AFD since 2019. And I know from discussions with Maurizio that we can do way more for the development and the transition in your region. So you can count on us. And again, I thank you for this very important event for all of us. Thanks a lot. Merci à vous, Monsieur Rioux. Continuamos con la firma de la carta de intención entre l'Agence Française de Développement, ou AFD, la Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique, SA, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la Corporación Interamericana de Inversiones, o BIDINVEST. El objetivo de esta carta de intención es formalizar un marco para la cooperación en electromovilidad en América Latina y el Caribe, incluyendo la colaboración en asistencia técnica, eliminación de riesgos, cofinanciamiento e intercambio de conocimientos. También contribuirá a fortalecer los lazos de cooperación entre el BID y la AFD en un área clave para el proceso de descarbonización de la región. A continuación, invito a los señores Mauricio Claver Carone, Rémi Rioux, Gregory Clement y James Scriven, quienes firmarán la carta de intención. Los ministros Andrea Mesa Murillo de Costa Rica, Gloria Cujut Hess de Chile y Miguel Lotero Robledo de Colombia serán los testigos de honor. Una vez firmado el documento, les pediré mostrar el mismo ante las cámaras para tomar la foto oficial. Invito a los firmantes a proceder con la firma de manera simultánea. Adelante, caballeros. Allez-y, monsieur, avec la signature. Y a ver si nos pueden ayudar a mostrarlo ante las cámaras. Voilà. Voilà. No, no, merci bien, merci bien. On a pris les photos. Merci bien. Muchísimas gracias. Agradecemos a los firmantes y celebramos el lanzamiento de esta nueva alianza. Continuamos con el diálogo entre el sector público y privado sobre la aceleración y el financiamiento de la movilidad eléctrica. Le cedo la palabra a Priscille de Conic,
especialista regional en desarrollo urbano y transporte de la AFD, quien moderará este diálogo. S'il vous plaît. Muchas gracias. Madame Monique. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Sin más, vamos a pasar a un espacio de diálogo público-privado con la presencia de tres ministros y viceministros de la región, dos empresas privadas y la Unión Europea, que apoya con proyectos de lucha contra el cambio climático a la transición más verde en América Latina. A continuación, paso la palabra a las autoridades para que nos cuenten cuál es el estado del desarrollo de la movilidad eléctrica en su país, cuáles son las medidas que ellas ven necesarias para su mayor despliegue y cómo la comunidad financiera podría apoyar a resolver los desafíos identificados. Doy la palabra a la distinguida señora Andrea Mesa, ministra de Energía y Medio Ambiente de Costa Rica. Gracias, Priscil. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ministros, a la señora Gloria Hood, ministra de Transportes de Chile, a los viceministros, a todas las autoridades que nos acompañan, a Mauricio, a Remy, a Gregory, a James, a Yolita y a todos los que están aquí. Realmente celebramos esta alianza y la firma de este convenio. Estamos en un momento trascendental para seguir acelerando el proceso de electrificación. Hemos establecido políticas de largo plazo. En nuestro caso, el plan de descarbonización tiene unos hitos contundentes en materia de electrificación del transporte. Para Costa Rica es fundamental avanzar en esta agenda. Si bien producimos energía ya eléctrica con fuentes renovables en más de un 98%, realmente seguimos muy dependientes del consumo de hidrocarburos y esto se debe fundamentalmente al sector transporte. Así que la estrategia está muy orientada en avanzar en la electrificación del transporte público y en la electrificación del transporte liviano y también de carga. ¿Y en dónde estamos? Pues justamente en unas etapas de pilotajes a nivel del transporte público, pero en un cierre y en un momento muy importante porque estamos negociando las concesiones de transporte público en el caso de modalidad bus para los próximos años y realmente los operadores lo que nos ponen sobre la mesa, en el caso de Costa Rica no hay subsidios al transporte público, requerimos entonces viabilizarlo con estructuración financiera importante. Estamos ajustando desde analizando si hacemos ajustes al plazo de concesión, son concesiones de 7 años, si los tenemos que llevar a plazos mayores, por ejemplo, de 15 años para viabilizar financieramente la estructuración y la adopción de la tecnología, pero sin duda requerimos de acceso a financiamiento en muy buenas condiciones. Y es aquí donde justamente los esfuerzos que estamos viendo con las agencias que aquí tenemos, tanto el BID como AFD, como los apoyos que tenemos igualmente de la Unión Europea se vuelven fundamentales. En el caso de la parte privada, tenemos unos índices muy interesantes de cómo se está comportando esa electrificación de la flota privada. Hemos hecho un esfuerzo de poner cargadores a lo largo de todo el país, y estamos viendo una muy buena respuesta del público, pero nuevamente necesitamos tener esquemas financieros interesantes de acceso para que las personas vayan haciendo esta transición. Así que para nosotros se vuelve fundamental que las distintas agencias avancen en estos esquemas de alineamiento, que podamos tener a nivel de nuestros sistemas bancarios opciones y productos financieros que viabilicen estos procesos que están en marcha. Por un lado, operadores a nivel de buses, por otro, personas individuales, ciudadanos que están buscando las opciones de electrificación y que sigamos con esta manera logrando alcanzar las metas, estas metas ambiciosas que tenemos en el plan de descarbonización. Creemos que estos mecanismos financieros van a ser fundamentales. Hay apetito a nivel de los actores del sistema bancario nacional. Y si logramos entonces bajar estos recursos con muy buenas condiciones, pues entendemos es un catalizador para seguir avanzando en las metas. Así que celebramos nuevamente esto y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por esas palabras, señora Mesa, y a Costa Rica líder en descarbonización.
Gracias por compartir esos retos sobre cómo implementar concesiones de bus eléctrico y estamos a su disposición para trabajar en esquemas de financiación novedosos para esos nuevos retos. Paso la palabra ahora a Colombia y al señor Miguel Otero Robledo, viceministro de Energía de Colombia. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial al señor presidente Mauricio Clark Carone, a los colegas de los demás gobiernos que nos acompañan acá, a Remy de la AFD y a las demás autoridades, empresas privadas y demás colegas, tanto de la Unión Europea como del BID, que nos acompañan en el día de hoy. Para mí y para Colombia es un honor participar de este evento donde se materializa esta alianza que consideramos muy importante para el desarrollo de la movilidad eléctrica en Latinoamérica y en el Caribe. Nosotros actualmente en Colombia tenemos que alrededor de un 37.6% de la energía de nuestro país y un 96.5% de esa energía se concentra en el consumo de combustibles líquidos. El 37.6% es el consumo en el sector transporte y el 96.5% en combustibles líquidos, para aclarar. De acuerdo con las diferentes datos oficiales que producen las entidades de nuestro país, también es cierto que el sector transporte es el responsable de aproximadamente el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero que emite Colombia y alrededor de 28 millones de toneladas de dióxido de carbono también provienen de este sector. Por eso, avanzar en este objetivo hacia un transporte sostenible y bajo en emisiones de carbono requiere cambios estructurales en la incorporación de nuevos energéticos y tecnología. Como resultado también de la suscripción del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, Colombia asumió ese compromiso de reducir en un 51% las emisiones de CO2 para el año 2030 y alcanzar ese objetivo depende en una gran medida de las acciones que nosotros podamos tomar en este sector. Es por eso que el gobierno nacional en Colombia para el año 2022 definió una meta de alcanzar rodando en nuestras calles 6.600 vehículos eléctricos registrados en nuestro Registro Nacional de Transporte y al menos el desarrollo de 4 documentos de política pública que establecen políticas muy específicas sobre este tema de movilidad eléctrica. Nosotros desde el Gobierno Nacional hemos trabajado de manera coordinada con la empresa privada, tanto en el sector energía y en el sector transporte, y es así que nosotros de manera orgullosa podemos decir que Colombia se ha consolidado como un líder regional en la venta de vehículos eléctricos desde 2019 y hasta la fecha. Esa afirmación la podemos confirmar básicamente con 4 puntos, y es que de acuerdo con el registro único de transporte en nuestro país, a 31 de diciembre de 2020, Colombia tenía un registro de 4.258 vehículos rodando, vehículos eléctricos, y a pesar de la pandemia, se vendieron 1.076 vehículos ese año, superando en un 30% las ventas del año 2019. Además, se estimaron que existen en Colombia alrededor de 202 puntos de carga en los niveles rápido y semirápido, distribuidos en aproximadamente 74 estaciones de carga. Con corte, en segundo lugar, con corte a agosto de 2021, se registraron cerca de 4.849 vehículos nuevos matriculados durante este año, distribuidos en vehículos como automóviles, motocicletas, camionetas, buses, camiones, entre otros vehículos, lo que representa un crecimiento de cerca del 58% frente al mismo periodo en el año 2020. En tercer lugar, confirmamos un avance de esa meta que establecimos para 2022 de un 73.5%. Esa meta establecía en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y que consistía en tener una flota de 6.600 vehículos eléctricos con corte al año de 2022. Y en cuarto lugar, podemos decir que al cerrar el 2021 y tras un proceso público y competitivo, la cantidad de buses eléctricos de la ciudad de Bogotá va a llegar a 1.485 unidades, lo cual convierte a la capital de nuestro país como la ciudad con la flota más grande de esta tecnología por fuera de China. Adicionalmente, y comprometidos
con este importante aspecto que es la transición energética. Nosotros en julio de 2020 establecimos como energéticos de cero y bajas emisiones al hidrógeno y a la energía eléctrica para la movilidad, mientras que el gas natural, el gas licuado de petróleo, el etanol y el biodiesel y sus mezclas fueron catalogados también como energéticos de bajas emisiones. Además, autorizamos mezclas de biocombustibles superiores a las mezclas voluntarias que se hacen ya en nuestro país. Colombia, por supuesto, ha contado con importantes recursos de cooperación internacional que han contribuido al desarrollo de esta política pública encaminada a fortalecer la movilidad sostenible en nuestro país. Y es por eso que hoy queremos exaltar y agradecer el interés que tienen estas instituciones de importancia global como el Banco Interamericano de Desarrollo, la AFD, de continuar apoyando la expansión de estas iniciativas en nuestra región. Agradezco nuevamente la invitación que nos hacen a este diálogo. Me permito felicitar al Banco Interamericano de Desarrollo, a la AFD y a todos los países que se van a ver beneficiados por esta alianza en pro de la movilidad eléctrica. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras inspiradoras y por mostrar el ejemplo de Colombia rompiendo récords en movilidad también individual y no solo en buses eléctricos. Y gracias por recordarnos la importancia de la movilidad eléctrica a la hora del Acuerdo de París y con los objetivos de reducción de emisiones de todos los países. Muchas gracias por esta intervención. Continuamos con la palabra de la señora Gloria Hutt-Hesse, Ministra de Transporte de Chile. Adelante. Su micrófono, por favor, está apagado. Ahí sí. Mis disculpas. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a formar parte de este panel. Voy a partir saludando al presidente del BID, Mauricio Claver Carone, y también a Remy Riu, el CEO de AFD, a todos los participantes, a mis colegas ministros que han presentado antes que yo. En el caso de Chile, el compromiso con la electromovilidad y el transporte sustentable surge del Acuerdo de París y hemos definido como estrategia nacional que al año 2040 todo el transporte público del país sea eléctrico. En paralelo vamos probando también otras alternativas de energías limpias como el hidrógeno, que está en forma muy incipiente. Pero en este momento nuestro foco es la electromovilidad. En la ciudad de Santiago tenemos operando actualmente 800 buses eléctricos y acabamos de completar una nueva licitación para renovar 2030 buses adicionales, de eso una proporción importante va a ser también eléctrico. Así que vamos a ver quién entre Bogotá y Santiago va a llevar la delantera. Nosotros hemos trabajado en distintas vías. Hemos innovado en el modelo de negocio del sistema y hemos separado la operación de la provisión de flota y de los activos inmobiliarios como los terminales. Al tener tres piezas separadas, cada uno tiene sus propios ritmos. La operación se contrata a través de concesiones privadas con un subsidio del Estado y son contratos de corta duración para poder reemplazar a operadores que no funcionan bien, con mucha más facilidad. La pieza clave en esta conversación, me parece, es un contrato de leasing para la renovación y provisión de los vehículos. Esos son contratos entre 10 y 14 años, si son vehículos diésel o eléctricos. Tienen un financiamiento del Estado, de manera que se provee permanentemente flota eléctrica y flota no contaminante, pero en este caso estamos apuntando a que la mayoría sea eléctrica, con un flujo de pago que se pone en el mercado financiero y que no depende del contrato de operación. Un problema que nosotros encontramos al tener anclado el contrato de operación, la vida útil de los buses, es que cuando había fallas de funcionamiento no podíamos reemplazar fácilmente al operador porque tenía que terminar de pagar y amortizar los buses. Por eso separamos estos componentes
y quedamos con una línea de financiamiento que es exclusivamente para la producción de buses. Eso nos parece que es muy clave, es la forma que vamos a seguir avanzando. Como digo, ya hicimos la primera licitación, fue muy exitosa, recibimos una cantidad muy importante de ofertas y estamos en el proceso ahora de abrir las ofertas de la operación, donde se decide qué buses son los que van a incorporarse al sistema. Yo creo que ahí hay una línea de trabajo interesante para compartir con otros países también y para seguir observando, porque es una modalidad que nosotros por lo menos no habíamos usado antes y nos parece que genera mucha flexibilidad para la gestión y también abre campos de financiamiento que son innovadores y que están relacionados directamente con lo que paga el Estado. De manera que se elimina el riesgo privado, que era un intermediario que también aumentaba los costos. Nos parece, como digo, que esa línea es algo que vale la pena mirar. La otra cosa que hemos hecho es que tratamos de avanzar en la electromovilidad en todo el país al mismo tiempo. Tenemos estos 800 buses funcionando. Creemos que ese número podría eventualmente duplicarse con esta nueva licitación en el corto plazo, y al mismo tiempo estamos abriendo procesos para renovar las flotas de transporte público en el resto de las regiones. Para eso, eso nos permite cerrar las brechas de calidad que observábamos siempre entre las áreas centrales y las áreas más apartadas. Así que también se están generando mercados para financiar flotas de menor tamaño o flotas locales que han atraído la atención de inversionistas desde los más grandes que tienen operación mundial hasta inversionistas locales. Creo que también ahí los bancos y el sistema financiero tiene una oportunidad interesante para diversificar el tipo de financiamiento en esos modelos de negocios que están también con el respaldo del Estado. Junto con esto, lo que hacemos es desarrollar infraestructura de carga, en algunos casos con subsidio del Estado, en otros casos solamente privado, que es otro de los ámbitos en los que se requieren los recursos, y estamos también en paralelo funcionando con proyectos de recuperación ferroviaria, especialmente en ferrocarriles de cercanía y modos masivos como ferrocarril subterráneo. Todo, por supuesto, con tecnología eléctrica. Así que hay una gama amplia de opciones que van a requerir instrumentos financieros en los próximos años. Va a haber una dinámica distinta. Nosotros hemos diseñado el sistema pensando en el dinamismo de las ciudades y en la necesidad de adaptar el sistema rápidamente cuando se producen cambios. Así que creo que hay, un campo interesante para explorar tanto en la magnitud de los financiamiento como los instrumentos que estamos poniendo en el mercado o las oportunidades que son flujos generados por el Estado y que pueden respaldar financiamiento con mucha más facilidad y menos riesgo que si pasan por un intermediario privado. Así que invito a la conversación, agradezco mucho lo que uno aprende y escucha en este tipo de encuentros, para estar enterados de lo que se está haciendo en los demás países y contribuir entre todos a que tengamos la meta cumplida, al menos en Chile está propuesto, como digo, al año 2040, todo el transporte público eléctrico. Muchas gracias. Gracias por estas palabras de Chile, que han marcado el camino para buses eléctricos, y gracias por compartir un poco las innovaciones que han desarrollado Chile para lograr esta cantidad de buses eléctricos, y también por compartir su intención de desplegar también esta tecnología en ciudades intermedias, que es el reto para todos los países de la región por ahora en adelante. Con esta última intervención cerramos el espacio de autoridades públicas y pasamos a las exposiciones de dos empresas privadas, una de transporte y la otra de energía, que han decidido entrar de lleno en este nuevo negocio de movilidad eléctrica. Cuéntenos cuáles son las expectativas de su empresa para el desarrollo de este nuevo sector de actividad. Doy la palabra al señor Cola Martínez, vicepresidente senior de desarrollo de negocio para América Latina. Adelante. Gracias, Priscil. Buenas tardes a todos.
Gracias al BID y a la FED por invitarnos a participar en esta mesa redonda de tan alto nivel. Muchos saludos a los ministros de los países Chile, Colombia y Costa Rica, en los cuales ya trabajamos o quisiéramos trabajar en Costa Rica en el proyecto de tren regional eléctrico metropolitano, que también es un ejemplo de transformación del sector del transporte hacia la movilidad eléctrica. Como Grupo Transdev, siempre uno de nuestros ejes estratégicos fue la innovación y obviamente la transformación del sector del transporte hacia la energía eléctrica. Operamos 43.000 vehículos en el mundo entero, de trenes, metros, tranvías, obviamente en mayoría buses. Y especialmente en América Latina operamos buses eléctricos ya en Chile, con 50 buses en Santiago. Y estamos participando en la licitación que ha mencionado la ministra Woods, obviamente, para reforzar nuestra posición y tratar de colaborar con la autoridad. Tanto en Santiago, también en las ciudades de provincia, hemos participado en Antofagasta en la licitación. Vamos a ver los resultados en las próximas semanas. En Colombia, en Bogotá, vamos a operar a principio de año 2022 400 buses eléctricos de alimentación del sistema Transmilenio. Son buses que compramos a los chinos, que son los únicos que pueden hasta ahora fabricar tantos buses en poquito tiempo, en menos de un año, para poder contestar a los plazos de los contratos. Y también hay que notar que hemos participado, gracias al BID y al Ministerio de Transporte en Chile, a una operación de un prototipo de un vehículo autónomo eléctrico en un parque urbano de Santiago. Es una operación que podríamos repetir en otros países de la región cuando hay financiamiento, porque son modos de transporte más que se llama de la parte TOD, Transport on Demand, para alimentar los puntos importantes de centralización de la demanda, y no son viables por sí, así que ahí sí se necesitan subsidios de la autoridad y ver con los organismos de financiamiento lo que pueden hacer. Lo que quisiera hablar también es un poco de los contratos, ya fue mencionado por la ministra Wood. Como operador privado multimodal importante con capacidad técnica y financiera, somos capaces nosotros de manejar la compra de los buses y la operación al mismo tiempo. Entonces, y tenemos, dado el número de vehículos que tenemos a nivel mundial, tenemos una capacidad de negociación con los fabricantes de buses, con los fabricantes de cargadores, con los fabricantes de subestación eléctrica, etcétera. Entonces, también si nos dejan hacer esa inversión como grupo importante, somos capaces de lograr precios buenos que, a final de cuentas, en las licitaciones podemos ofrecer a las autoridades organizadoras. Es una posibilidad que tenemos en Colombia, donde hay la modalidad de contestar solo como operador o hacer una oferta en conjunta como inversionista en la flota y operador, y hacer esa propuesta a la autoridad. Entonces, ese es el esquema que más nos gusta. Es una discusión que tenemos con las autoridades en Chile, pero en otros países, pero no, nosotros sí sabemos manejar tanto la operación como la inversión, y hasta ahora hemos respetado los criterios de calidad de los contratos de operación. Y creo que no es por nuestra actuación que hay esa idea de dividir un poco la operación y la inversión. Es importante, sí, de adaptar la duración de los contratos cuando hay un financiamiento privado a la amortización de la vida de los buses. Ahora, con los buses eléctricos, es más la vida útil de las baterías. Y en Bogotá hemos podido hacer una oferta competitiva frente a buses a gas o a diésel, con contrato de una duración de 15 años que estamos financiando que puede ser con el apoyo de Bidinvest o de Proparco,
O también tratamos de hacer emisión de bonos porque nos piden menos equity que nos piden los bancos. Entonces, eso sí es un mensaje a destinación de los bancos, porque a veces tenemos oportunidades de financiamiento más interesantes haciendo emisión de bonos, que nos lleva un equity 5-10% contra financiamiento de los bancos que nos piden 25-30%. Y por fin, queremos seguir en la innovación, que es un eje estratégico de Transdev. Ya estamos participando en proyectos de buses hidrógeno en Francia. Hemos transformado un bus diésel en bus a hidrógeno. Bueno, es un prototipo, por ejemplo, no es una flota grande. Pero vamos a hablar con las autoridades, con los que suministran la energía y ver cómo también se puede desarrollar esa tecnología, además de los buses eléctricos, en los próximos proyectos para cumplir con los compromisos que ya han mencionado del Acuerdo de París y otros proyectos para decarbonizar el sector del transporte público. Muchas gracias. Gracias. Por estas palabras desde un operador de transporte y por compartir los detalles de la importancia de separar operación y provisión de flota, detalles sobre los contratos y este último punto sobre un posible desarrollo de buses a hidrógeno que marca también el futuro. Paso la palabra ahora al señor Jean-Paul Salaquet, director de Electromovilidad para América Latina de la empresa de energía Enel. Muy buenas tardes, muchas gracias a la AFD y el IEDB por la invitación a participar en esto, y sobre todo porque el tema es de la mayor relevancia. Nuestras ciudades de América Latina están mirando hacia la circularidad, es una necesidad. La innovación que aportamos todos los actores que estamos en esta mesa, más el financiamiento, la inversión, son lo que va a permitir escalar las soluciones de tanto electromovilidad como de economía circular. Estos últimos años hemos visto tres tendencias en las cuales hemos estado participando. Una es la descarbonización, la otra es la electrificación y luego la digitalización en nuestras ciudades. Por ejemplo, en descarbonización, en el Green Power, nuestra filial de generación renovable, el mundo tiene más de 50 gigawatt-hora de capacidad renovable, que iba a multiplicarla por 3 en los próximos años. En América Latina tenemos 20 gigawatts, no solamente en generación centralizada, sino que también un movimiento muy fuerte hacia la generación renovable en las ciudades y la eficiencia energética. Entonces, podemos decir que desde la vía de la descentralización, de la descarbonización, hay una actividad muy importante en la cual estamos muy orgullosos de participar en América Latina. El segundo aspecto, de la electrificación, que es el que a mí más me apasiona. He estado 10 años trabajando electrificando las ciudades por la vía del transporte público, del transporte eléctrico y de la última milla y de la recarga pública, ¿no? Yo creo que ahí lo más relevante, nosotros hacemos esto desde la filial que se llama Enel Green Power, en el X, nuestra división de este tipo de cosas. Energy as a service, es bus as a service y charging as a service, ¿no? En fondo, el bus as a service es una combinación de buses, de financiamiento, de infraestructura de carga, de modo de poder facilitar la adopción masiva a gran escala del transporte público, ¿ya? Básicamente esto lo diseñamos junto con los operadores, ya 4 o 5 años atrás. En Chile fue el primer proyecto, junto con las autoridades. Ellos fueron, bueno, la ministra Hutt está acá, y hubo un trabajo realmente sentado desde el mismo lado de la mesa a ver cómo esto se hace, cómo esto se concreta y se diseña. Y bueno, este evento justamente refleja el trabajo necesario entre tanto el sector privado, el sector público y la banca multilateral para materializar y escalar este tipo de proyectos. El otro proyecto que hoy día está con mucha fuerza es el Charging as a Service, es decir, proveer infraestructura de carga, sobre todo para el sector B2B,
que hoy día con la logística, con la última milla, con el transporte, logística urbana, digamos, está tomando mucha, mucha fuerza. En Santiago, por ejemplo, más de la mitad de los vehículos eléctricos que se han vendido este año son logística, son vehículos de este tipo. Y eso requiere también un modelo especial, ¿ya? Y requiere también mucha innovación, tanto en la estructura ingenieril como en el financiamiento. Charging as a Service, muy relevante. Bueno, y todo de, solo para darle algunos ejemplos de lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, carga pública es muy importante, es para viabilizar esto. Pusimos cargadores en la ruta panamericana desde Ushuaia hasta atravesando 12 países de América hasta México, ¿ya? Para viabilizar el movimiento de vehículos de norte a sur. Son más de 250 puntos de carga. Tenemos un plan muy grande en Chile de poner 1.200 puntos de carga a todo lo largo de Chile. En Brasil, con Ecovagas, ya hemos puesto este año 250 puntos. Y así, en Colombia también, en las capitales donde estamos, entendemos que es necesario poner infraestructura de carga. El tercer punto, los ejemplos de buses en Santiago, que son más de 500, y en Colombia, que estamos trabajando para instalar este año ya electroterminales que están funcionando, y 800 buses durante el año 2022. Entonces, estos proyectos sí han formado parte no solamente de la teoría, sino que de la práctica y de la ejecución. Y el último tema es el de la digitalización, en el cual nuestras empresas distribuidoras ahí son las partícipes, es decir, cómo nosotros hacemos ciudades inteligentes, integrando tanto la red de distribución, haciéndola más inteligente, más resiliente, con la electromovilidad y la generación distribuida. De modo que finalmente carguemos los autos cuando hay sol, cuando hay energía, y esto pueda crecer como nosotros vemos que va a crecer, tanto en volumen como en impacto positivo para nuestra ciudadanía. Quiero cerrar concluyendo que, tenemos el orgullo de haber trabajado en estos temas los últimos años, pero no podemos hacerlo solos, lo estamos haciendo junto con, de la mano con las autoridades y con la banca, porque esto tiene que escalar, y en esto aplaudo la iniciativa que estamos concretando ahora. Muchas gracias. Gracias por su intervención, que nos recuerda la importancia de tener soluciones integradas, transporte, energía y financiación, y también de tener participación del lado público y privado. Y por pensar primero en el servicio más que en lo tecnológico. Ahora tendremos la amable participación de la señora Julita Butkevicene, directora para América Latina de INPA Unión Europea, para que nos cuente del rol que pueden tener los fondos de cooperación y fondos clima para el mayor desarrollo de esta tecnología en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias al BID de para invitarme. Y sobre todo a todos los distinguidos ponentes y participantes tan apasionados con el tema, que es muy relevante, que implica y muestra el inicio de una nueva y sólida colaboración. Como saben, del punto de vista de la Unión Europea, la región de la América Latina, es el Caribe, es un socio clave y decisivo si queremos avanzar con la agenda de lucha contra el cambio climático. Se ven también América Latina y el Caribe como un continente con una alta tasa, más alta tasa de urbanización, sino también por una elevada proporción de transporte en el total de las emisiones de CO2, alrededor de, 38%. En Europa, la situación no más alentadora, mientras que la región en su conjunto muestra una disminución de las emisiones de carbono, las emisiones relacionadas con el transporte son hoy más altas que en años 90. Solo el tráfico de automóviles es responsable en la actualidad de alrededor, 12% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Lo que resulta especialmente preocupante es que las emisiones del sector de transporte siguen aumentando, lo que hace que nuestro objetivo común de descarbonización, nuestra carrera hacia las emisiones netas cero, constituye un reto especial para este sector. Por este motivo,
El acto de hoy resulta sumamente oportuno. Yo lo sé, que avanzar con Agenda Verde tenemos que ir paso a paso. Pero en mi opinión, esta firma es un verdadero salto. La movilidad eléctrica y la movilidad inteligente son, por tanto, cuestiones clave y constituyen una oportunidad clave para la región de la América Latina y el Caribe. En el marco Pacto Europeo Verde, es Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea presentó una nueva estrategia y visión de movilidad sostenible e inteligente hace algunos meses, que prevé, entre otras cosas, un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte en un 90% para el año 2050. Nosotros queremos compartir y avanzar con la misma ambición con América Latina y el Caribe. La Unión Europea ya está trabajando activamente con la región de América Latina y el Caribe en estos temas. Por ejemplo, tenemos este programa que queremos evidentemente relanzar, que se llama Euroclima. La movilidad urbana ha sido uno de los sectores que fui proponiendo para los países de América Latina de actividad seleccionados y estamos trabajando con Chile, Ecuador, Uruguay en planes nacionales de movilidad urbana, así como ciudades de Córdoba o Habana en planes de movilidad urbana sostenible. ¿Cómo vamos a crear futura intervención a través de Euroclima? Depende del nivel de ambición de nuestros socios en la región. Con la relación de programa que apoyan a las inversiones, la IFE, hemos apoyado hasta ahora proyectos de movilidad urbana con Banco de Desarrollo Alemán, KfW y AFD en Perú y también con AFD en Costa Rica. Estamos muy orgullosos. Este proyecto en Costa Rica cuenta con un componente específico de movilidad eléctrica, por lo que estamos muy orgullosos de mostrar un mayor compromiso en este sector tan crítico y esperamos seguir trabajando con todos los socios de la región en este ámbito. Con la ahora inclusión de América Latina y el Caribe en el nuevo Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible Plus, la Unión Europea puede ofrecer garantías tanto al sector público como al privado para financiar proyectos en esta área con un claro enfoque en la sostenibilidad, contribuyendo a su vez al Pacto Verde Europeo. Nosotros queremos estar allí para ofrecer condiciones mejores de financiamiento de ese tipo de inversiones y ser como un, no sé, garantor de búsqueda de creatividad, de nuevas respuestas a este desafío común. Aunque hasta la fecha el mencionado programa Euroclima se ha limitado a la región de América Latina, estamos preparando una nueva asignación al programa que incluirá también la región del Caribe. Dado el papel crucial del sector transporte en el conjunto de las emisiones, no cabe duda de que el futuro también seguiremos trabajando estrechamente con la región en materia de movilidad eléctrica. En definitiva, celebró con gran satisfacción esta ceremonia de firma, felicitando al BID y al AFD por su iniciativa. Espero que en los próximos años veamos crecer esta asociación que hoy comienza. Nosotros estamos aquí para una verdadera alianza verde entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras y por resaltar el compromiso de la Unión Europea hacia la Agenda Verde y la importancia de la movilidad eléctrica para lograr los objetivos ambiciosos de reducción de emisiones del sector transporte. Con esta última intervención cerramos la sesión de diálogo público-privado. Le agradecemos nuevamente a nuestros panelistas su importante participación en el día de hoy, esperando poder trabajar juntos en el futuro para traducir en acciones lo conversado en el día de hoy. Devuelvo la palabra a la señora Florencia Atademo, gerente general de los países del Cono Sur y representante del BID en Chile, para las palabras de clausura. Muchas gracias a todas y todos.
Muchas gracias, Priscil. Muy buenas tardes a todos y a todas los que están en Latinoamérica y el Caribe. Muy buenas noches a nuestros amigos franceses y en Europa. Es para mí un placer sumarme a dar unas palabras de cierre de esta una hermosa ciudad del sur de Chile, Concepción, en la región de Biobío. Quiero agradecer primeramente a las ministras Mesa de Costa Rica y Hood de Chile y al viceministro Lotero de Colombia por su presencia y por haber sido testigos de este importante acuerdo. También un agradecimiento muy especial a los representantes del sector privado que nos acompañaron por su disponibilidad y por compartir sus experiencias. Antes de finalizar el evento, quiero reiterar brevemente la relevancia que esta alianza implica para el desarrollo de la infraestructura y movilidad sostenible en la región. Los dos grupos, el BID y la AFD, han venido trabajando de la mano de los países en la electrificación del transporte, una necesidad fundamental si queremos que localmente haya aire limpio en nuestras ciudades, podamos compartir el cambio climático de manera global. Hoy, a través de la firma que acabamos de presenciar, se avanza en el camino de la sostenibilidad urbana y en su implementación, ya que estrecharemos la cooperación y coordinación entre las dos instituciones en temas de conocimiento, en mejora de capacidades, en asistencia técnica y en financiación de la movilidad eléctrica. Todo esto para el beneficio futuro de millones de personas en nuestra región, que tienen que afrontar diariamente los retos complejos del transporte en nuestras pequeñas, medianas y grandes ciudades. Como lo han planteado los representantes de los sectores público y privados, las necesidades en términos de descarbonización del transporte son inmensas y van a requerir no solo esfuerzos muy importantes en cuanto a inversiones de capital, sino también en coordinación y colaboración de las distintas entidades a nivel estatal y multilateral. Y hoy justamente estamos poniendo nuestro grano de arena, que ojalá sirva como ejemplo para otras organizaciones. La movilidad eléctrica es un tema completamente transversal, como lo es el cambio climático. Su cadena de valor es multifacética y, como ya lo comentó nuestro presidente al abrir este acto, presenta grandes oportunidades para las economías de la región, ricas en materias primas y algunas de ellas muy fuertes en manufactura automotriz. Tenemos, desafortunadamente, que recordar que nuestra región se enfrenta a la abrumadora tarea de recuperarse de la peor crisis socioeconómica a la que se ha enfrentado en más de un siglo. Solo para citar algunos datos, se estima que se perdieron unos 39 millones de empleos a tiempo completo en el año 2020. 39 millones. Además, se estima que los costos anuales estimados de los daños inducidos por el clima en la región para el 2050 ascenderían a 100 mil millones de dólares si el calentamiento del planeta no se mantiene por debajo de los 2 grados centígrados. Esto, unido a las restricciones fiscales de muchas de las economías de la región, hacen que sea una necesidad inmediata la identificación y promoción de nuevas inversiones de impacto que ayuden a recuperar las economías, generen empleo y faciliten el crecimiento. Nuestra agenda de trabajo desde el Banco Interamericano de Desarrollo a través de la Visión 2025 justamente se basa en estas acciones, con herramientas de financiación innovadoras para apalancar la inversión del sector privado y promover el desarrollo resiliente al clima. Así que los invito a todos para que veamos en la movilidad eléctrica no solo una forma más eficiente, limpia y económica de transporte, sino también una oportunidad de desarrollo y crecimiento sostenible de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias a todos y a todas. Les deseo un buen resto de tarde en América Latina y el Caribe y unas muy buenas noches en Europa. Gracias. Damos por concluido nuestro evento del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación.